Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Y este video no es para nada tecnológico, pero es algo que a mí me tiene un tanto feliz. Y yo creo que ya lo vieron en el título. Se podría decir que terminé mi carrera de ingeniería civil. Y bueno, es que hace un par de días acabo de terminar la carga académica de pues la carrera. O sea, ya no tengo ninguna materia pendiente. Solo me falta realizar mi residencia o prácticas profesionales, donde pues tengo que aplicar lo que ya aprendí o lo que se supone que ya aprendí durante estos 9 semestres. Sí, mi carrera es de 9 semestres. Entonces presenté mi último examen, tuve mi última clase y de hecho aquí les voy a estar poniendo algunas imágenes que grabé cuando estaba haciendo el examen. Fue ahí muy de contrabando, pues claro, no se puede sacar teléfono ni nada, pero sí, ya terminé la carrera. Les digo, ya solo falta eso, que sí es algo importante, ¿no? Las prácticas, pero pues ya como tal escuela ya no tengo, solamente es entrar a la vida laboral. Les digo entre comillas porque pues sí tengo que ir a una obra donde les digo, tengo que aplicar lo que ya vi, y la verdad esto me tiene muy feliz porque yo pensé que iba a ser muy difícil esta carrera, y la verdad es que a mí sí se me hizo un poco difícil, porque si les cuento desde la primaria, yo nunca fui una persona que fuera bueno con matemáticas. O sea, ahí todavía no ves física, pero con matemáticas nunca fui bueno. Pasando a la secundaria, igual ahí ya llevas física y química. Mi historial académico, si se puede decir así, no era lo suficientemente bueno para yo decir voy a estudiar una ingeniería, porque una ingeniería es eso, matemáticas, física, dependiendo de la ingeniería, pero matemáticas en cualquier ingeniería o en el 90% de las ingenierías necesitas usar o saber matemáticas, y pues yo no sabía. Y en la preparatoria igual, o sea, siempre mi estudio en cuanto a matemáticas no fue el mejor. Y ya entrando al primer semestre de ingeniería, que yo no iba a estudiar ingeniería sino arquitectura, pero por azares del destino terminé en ingeniería. Y el primer semestre, la verdad, reprobé 2 materias. Y las otras materias las pasé con 7 puntos de fracción. O en mi universidad se maneja de 0 a 100. Entonces la paseaba con 70, 75, entre 70 y 80. Y reprobar 2 materias en primer semestre, la verdad, es que te da una sensación de decir, esto no es lo mío. ¿Para qué sigo en esta carrera? Me cambio. Pero decidí quedarme ahí. O sea, no sé. Me gustó. O sea, ingeniería civil y arquitectura no tienen tanta diferencia. O sea, sí, pero van a la misma rama, que es de construcción. Entonces, en ese semestre, en ese primer semestre, a pesar de que reprobé 2 materias, dije, creo que sí me gusta más ingeniería civil que arquitectura. Entonces, lo que hice fue poner más empeño, más esfuerzo. Me costaba más trabajo aprenderme los temas. En clase veía yo compañeros donde respondían muy rápido. Los maestros, no sé, te ponían un ejemplo y ellos, sí, da esto o se puede resolver de esta manera. Y yo me quedaba como, ¿qué está pasando? ¿Cómo se hace? Y así fue los primeros 2 semestres. En el segundo semestre volví a reprobar una materia, ya no 2 materias, reprobé una materia, y aún me hizo sentirme igual de, oye, reprobé 2 materias el primer semestre, una en el segundo semestre, no, entonces esto sí en verdad no es para mí. Pero aún seguía insistiendo de, güey, debo de quedarme aquí, no sé por qué, pero debo de quedarme aquí. Y así pasaron los otros 2 semestres, donde fueron clases presenciales, 4 semestres. Y en esos semestres, en el tercero y cuarto, no reprobé. Y después vinieron las clases en pandemia, donde pues fueron 4 semestres, fueron 2 años. Y tampoco reprobé, no sé si precisamente por las clases en línea o estudiaba más, no sé, pero no reprobé. Y este último semestre, donde regresé la mitad del semestre a clases presenciales, yo sabía que podría ser el último semestre tanto de clases
como volver a clases presenciales. O sea, hasta abril yo tuve clases en línea y de abril a ahora fueron clases presenciales. Entonces yo, a la vez de estar emocionado, de decir puede ser este el último, también mucho, mucho miedo porque, claro, después de 2 años de estar con clases en línea, te acostumbré, la verdad, yo me acostumbré de despertarme y ponerme automáticamente aquí en la clase. Entonces, no sé, fueron tantas cosas. Y llegó, les digo, esto de la última materia, el último examen, y me puse a pensar qué hubiera sido si me hubiera rendido en esos primeros 2 semestres, primer semestre, no sé. Tal vez en la carrera que me hubiera metido, que sí quería arquitectura. O sea, mi otra opción era arquitectura si me salía de ingeniería civil. Tal vez se me hubiera hecho más complicado, tal vez no. Pero es algo que ya no se puede saber. Y de hecho, en unos cuantos días ya comienzo con las prácticas. ¿Dónde estaré? En un tramo carretero. O sea, no es como tal que yo vaya a construirla. Pero voy a estar ya en campo viendo, en verdad, qué es lo que se hace. Y también tengo un poco de miedo porque yo sé que no es lo mismo estar en un salón de clases con una materia. Yo tenía mis materias de 2 horas, entonces estar con una materia en 2 horas, terminar, irme a la otra materia de 2 horas, sino que aquí ya debo de saber, si no todo, por lo menos algo para poder pues servir, ¿no? Debo de servir en cuanto a la obra. Y es eso, me siento un poco aterrado, pero a la vez emocionado de pues ya ir y ver cómo es que funciona. Y si todo sale bien de aquí de agosto a enero, pues estaría yo ya terminando totalmente la universidad y esperar solamente la fecha de la graduación. Y lo que quiero decirles con este video es, sí se puede. O sea, lo que ustedes estén estudiando, yo sé que hay días, hay noches de desvelo donde dices ya no puedo, donde te encuentras tú solo de decir me siento sin rumbo. O sea, no puedo con la tarea, no puedo con todo eso, porque al final de cuentas puedes tener el apoyo de tu familia, de tus amigos, pero en cuanto a lo que tú sabes que estás haciendo, tú sabes si una materia se te complica a ti, aunque a tus amigos se les haga fácil, a ti puede que se te haga difícil y te sientes mal por eso, por que a ti se te complica y a otras personas no. Pero hay que entender que cada quien tiene su aprendizaje. Puede que tú te tardes un poco más en aprender eso, pero eso no quiere decir que tú seas malo, simplemente que todos tenemos nuestro tiempo. Puede que tú te tardes un semestre más en salir, 2 semestres, no sé, X tiempo, pero al final de cuentas no son carreritas. Aunque esto se mencione que es una carrera, la carrera de derecho, de ingeniería, de contaduría, lo que sea, no es una carrera contra las demás personas, sino que solo es una forma de llamarle. Entonces, no te preocupes, tú sigue echándole ganas. Te digo, yo sé que hay momentos en los que sientes que no vas a poder, que ya todo, o sea, que no tiene sentido, pero sí, sí se puede. Y cuando menos te lo esperes, vas a estar en este punto de decir, estoy a punto de graduarme, me falta muy poco para graduarme. El tiempo es muy relativo. O sea, yo sentía que los semestres se pasaban muy lento, muy, muy, muy lento, pero si me pongo a pensar, pareciera que fue ayer cuando entré a primer semestre y reprobé esas materias. Y estudia una carrera que te guste, porque se supone que a eso te dedicarás toda la vida. Aunque no es así, puede que termines la carrera y al final, no sé, digas, quiero ser pintor, quiero, no sé, cualquier otra cosa, y no tiene nada de malo. Tú terminaste tu carrera, pero nadie te dice que a los 18 años estás preparado para escoger esa carrera. Sientes tanta presión. Yo tenía 4 o 5 meses en la prepa ya por terminar para entrar a la universidad. Y la verdad estaba muy, muy perdido en qué estudiar, si informática, porque la verdad me gusta todo lo relacionado con tecnología. Como pueden ver, tengo este canal de tecnología. Y también me gustaba todo esto de la construcción. Entonces, pues tuve que decidir en ese punto. Y les digo, no me arrepiento. Puedo ahorita manejar las dos cosas, se puede decir. No como tal la informática, pero sí al mundo tecnológico. Sí, eso, al mundo tecnológico. Y por otra parte, tengo conocimiento ya de lo que es en el ámbito constructivo.
Entonces, no solamente es una cosa de decir, ah, yo estudié esto y tengo que a fuerza dedicarme a eso, no, puedes hacer otra cosa terminando la carrera, durante la carrera puedes estar haciendo otra cosa y no tiene nada de malo. La sociedad siempre nos ha dicho, te debes de estudiar hasta tener una carrera porque con eso te aseguras un futuro que la verdad aquí en México o en muchos países de Latinoamérica o tal vez en el mundo no es así, no es tan fácil de decir, ya terminé una carrera, ya tengo un trabajo asegurado, tengo un sueldo bueno asegurado. No, eso no, la verdad no aplica y lamentablemente es malo que no aplique. Si quieren videos de donde esté haciendo mis prácticas, déjenme en los comentarios para poder grabarles y compartirles cómo es tal vez mi primer día ya en obra o mi día a día. Y pues bueno, si les gustó este video, no se olviden suscribirse, comentar, activar la campanita. Y si lo pueden compartir, se los agradecería bastante. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.